Y en este día, y ahora, saludos desde Cazalillas. Estamos en la campiña, en plena campiña, una de las zonas más fértiles de la provincia de Jaén, que bien fértil es toda ella, pero esta es especial. Aquí las huertas, el cereal, todo tipo de cultivos a lo largo de miles de años ha sido el protagonista y ha dado de comer a las gentes que han venido por aquí y a las que nacieron aquí. Zona de paso, hospitalaria y de asentamientos a lo largo de, qué sé yo, hablaremos con la cronista ahora que la tenemos aquí, pero por lo menos, cuantifico que 1500 años de ocupación hay en estas tierras, de ocupación de seres humanos, naturalmente, y de distintas civilizaciones, pues de civilizaciones, de cultura, del presente, del pasado y del futuro. Vamos a hablar en este programa sobre Cazalilla y con don Manuel Raya, que es el alcalde de Cazalilla. Estamos aquí, prácticamente de resaca de fiestas. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, la verdad que acabamos de terminar la fiesta, nuestra tradicional fiesta de inmigrantes, ¿no? En honor a nuestros patronos, San Blas y la Virgen de la Cruz. Y como bien dices, una tierra que fértil en todos los aspectos, ¿no? En tierra, en gente, en convivencia, hospitalidad. Y la verdad que con muchas ganas después de esta pandemia, aunque estamos ahí con ella, pero la verdad que después de 2 años hemos podido ya disfrutar este verano de nuestras fiestas y dar la bienvenida a todos los vecinos y vecinas que vuelven año tras año de su ciudad de trabajo, su zona donde hace unos años tuvieron que emigrar por motivo de trabajo, en fin. Y hemos perdido tanta gente. Exactamente. Y menos mal que los vamos intentando recuperar. A ver si ahora ya cuando se van jubilando, por lo menos se vienen, ¿no? Sí, sí, sí. Caramba. Sí, sí, además. De hecho, está ocurriendo así, ¿no? Poco claro. A poco. Incluso no se deshacen de su vivienda porque, bueno, esperan que en un futuro puedan volver y disfrutar de su tierra y de su pueblo y de su gente. Pues no es nada eso, ¿eh? No. Bueno, en febrero tenéis la fiesta de San Blas. Con vuestra famosa pava, y estoy viendo la torre allí, por eso me he acordado ahora mismo. Tenéis luego las fiestas, posteriormente, tenéis las fiestas de vuestra Virgen, con la copatrona, mayo, la Virgen, sí, de la Cruz. En mayo. Uh-huh. En mayo. Y ahora en agosto celebráis unas fiestas, que es en honor a los patrones, o a los patronos. Sí. A los patrones, no, a los patronos, bueno. Perdón. Y a los inmigrantes, ¿no? Sí, bueno, quizá ahora, María, quizá apunte un poco sobre, sí, el tema, pero bueno, esto surgió precisamente, era una fiesta de barrio, ¿no? En los inmigrantes, sí, cada verano en vacaciones volvían, y bueno, empezó una fiesta de barrio donde se juntaban en la calle, y bueno, cada uno aportaba su alimento, su bebida, pues fue a más, hasta que se acogió como una fiesta del pueblo, ¿no? Se era escote al principio, sí, sí, y ahora ya, claro, el ayuntamiento se echa para adelante. Sí, hace ya varias décadas, pues el ayuntamiento, pues, se acogió como fiesta del municipio, ¿no? Y bueno, año tras año, pues en torno al 15 de agosto, el Día de la Virgen, pues se hace esta fiesta, no, no, fiesta de inmigrantes, no, no a nuestros patronos, ¿no? Y la verdad que a mí me gusta mucho esta fiesta porque se aglomera toda la gente, ¿no?, del pueblo, tanto de inmigrante como la que reside actualmente. Qué bueno, qué gusto. Y bueno, en el campo de fútbol donde se hace la verbena y todo el mundo está allí, la verdad que da gusto ver a gente y saludarlos y, en fin, y compartir vivencias del último año. Cuando vienen, ven lo que se ha hecho en el pueblo, te comentan, sí, la verdad, sí, que claro, es digno, ¿no? Es, claro, verdad que es fantástico. Muy bien. Oye, qué 2 años, ¿eh? Bueno, sobre todo el primero. Muy duro. Madre mía. Un pueblecito pequeño como es este, que no llegáis a los 1000 habitantes empadronados, ¿no? 750. ¿Cuánto está ahí? 760. 700. Ha bajado bastante. ¿Ha bajado? Sí. En 2 años, 3 años ha bajado en 80 personas. Caramba. Sí, entre pandemia y bueno, falleció gente mayor. Sí. Gente muy mayor y bueno, y gente que bueno, que por motivos de trabajo también se traslada, pues sí. La verdad que tenemos que hacer algo, alcalde, algo para generalizado en todo el municipio, pero bueno, la verdad que aquí en Cazalilla lo estamos sufriendo en vivo demasiada agresividad, si sí, me permite, sí, ¿no? Claro, claro. Tenemos que intentar hacer algo, sí, para, sí, impedir, sí, este éxodo rural. Estamos vaciando, claro, claro, se nos está vaciando el país, sí, el interior. Yo siempre he dicho que la agricultura y la ganadería para mí es la base del mundo rural, ¿no? Sí. Bueno, podemos avanzar en tecnología y demás, pero yo creo que la agricultura y la ganadería es la base fundamental y deberíamos de la administración apostar por ello en el mundo rural.
en fin, recuperar ciertos hábitos ya perdidos y la industrialización, que también es necesaria, pero bueno, que sea un equilibrio. Hace poco leía un artículo en el Financial Times, este, que parece que lo que se publica en el Financial Times es como lo que sale en la Biblia, pero bueno. Sí. Y venía a decir que nuestro país se va a despoblar, en prácticamente 50 años quedará despoblado el interior y todos nos iremos a vivir a la costa. Bueno, aquellos que sobrevivan en 50 años ya me diréis. Pero yo me resisto a pensar que eso pueda ser así. No. Llevamos miles de años viviendo en esta tierra, no ha dado de comer y ahora de repente que nos vamos a ir todos a la playa. Vamos, que no lo sé, ¿eh? No, además, a ver. Que lo mismo es así, no, pero que me resisto a pensarlo, ¿no? Creo que los ayuntamientos, en este caso, que somos la institución más cercana y más sufridora, como digo yo, debemos estoy convencido que cada ayuntamiento en su ámbito va a luchar por eso, ¿no? Por mantener los pueblos, mantener el colegio, mantener los servicios básicos, ¿no? Claro. Que son fundamentales. En el momento que no haya colegio ya no hay pueblo. Está claro. Entonces, tenemos que luchar por eso. Entonces, bueno, es cierto que la tendencia es la despoblación, pero es cierto también que la gente que está fuera, de alguna manera, en un futuro, su pueblo es su pueblo. Es cierto que viene, claro, bueno, gente mayor, pero bueno, es una forma de mantener la línea, ¿no? Y dar esperanza, por ejemplo, a los pueblos pequeños, ¿no? Y con estas fiestas, con estas actividades, creo que alguna forma, una buena forma. O visibilizáis, por lo menos. Claro, sí, de combatir esa despoblación, ¿no? Momentos puntuales del año vuelven, pero bueno, estamos ahí. Pero tú lo has dicho, aquellos que se fueron mantienen aún su casa y no han dejado que se caiga la casa, claro, sino que sigue siendo su segunda residencia o tercera o la que sea. Pero en definitiva, la casa de su pueblo no se viene abajo, no desaparece. Mm. Bueno, eso es un triste consuelo, porque hemos perdido a las personas que se han tenido que ir fuera a buscar una vida aparentemente mejor. Que eso también es matizable, ¿eh? Lo de que por ahí tampoco regalan nada, ¿eh? No, no, no. Pero bueno, en fin, es no. cierto que el que se va tampoco lo hace, no es un plato de buen gusto. No, no. Pero al menos no perder la casa, ¿eh? Claro. Y hay que animar a la gente a que no pierda la casa familiar, no, no, la de los abuelos. Además hay gente joven que se va fuera por trabajo o por vivienda y están deseando de volver, si claro. encuentran aquí algo, en fin, eso es lo que te transmite, ¿no? Porque claro, es un pueblo muy, muy tranquilo, la verdad que puede dejar la vivienda por la noche abierta, que no hay ningún tipo de problema. El coche, te digo porque mi coche me lo he dejado abierto. Y bueno, y no pasa nada. Y como anécdota, hace unos años, ¿aquí no tenéis policía local? Digo, no necesitamos policía. Nada, ¿no? Bueno, se meten las cosillas, ¿no? Pero yo voy a decirlo tranquilo que hay el pueblo. Pues ya tiene que ¿vale? ser tranquilo. Sí. Como anécdota, ¿no? Vamos, que, muy bien, sí. Pero vamos, que, sí. Que no se envalentonen, ¿eh? No, que no, no, no. Aquí nadie, que, oye, aquí tenemos una policía de barrio que funciona perfectamente. Bueno, mira, voy a hablar con Sebastián Avera, con Seba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Tú no eres de aquí, bien, no eres también. Nacida aquí, pero te viniste aquí hace muchos años con tu marido, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy buscó la vida aquí bien, ¿no? Sí, estupendamente. Nosotros trabajábamos en Jaén y nos compramos aquí un terreno, lo edificamos, anda. Estupendo. Con nuestra huerta. ¿No te pusieron muchas pegas para edificar? Nada, no, nada. Las justas de papel. Las justas, exactamente. Claro, las que deben de ser. Exactamente. Sí. Hombre, siempre cuando seas buena gente. O sea, que no cerraste tampoco, un balcón y tuviste que quitar el cierre no. porque te decía una ordenanza municipal, oye, quítame el cierre ese. No, no, no. No, 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 no. Oye, no. Sí. Si cierro el balcón, se cierra. Porque me aísla del frío, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Sí, sí. Muy buena gente, aquí estamos muy contentos. Aunque no somos de aquí, la verdad, pero nacidos aquí, ¿no? Pero nos vinimos y encantados de la vida. Qué bien. Una gente hospitalaria, una gente buenísima, cariñosa, daos, porque la verdad que es así, si no, no estaríamos aquí, claro. Bueno, tu pueblo natal tampoco es moco de pavo, ¿eh? Hoy no, no. Tú eres sabioteña. Hoy, sabioteña, pero vamos, por los siete costados. ¿Eh? Pero vamos. Siete costados. Pero sí, sí, nosotros no lo compramos aquí, había mucha agua sí. y muy tranquilo. Claro. La verdad, nos pilla más cerca que Sabiote, claro. Claro. Y entonces, pues aquí estamos súper contentos. Sí, porque además, Cazalilla está muy bien situada, está en el sí, sitio sí. preciso, sí. está muy cerquita de Bailén, muy cerquita de Mainjiva, muy cerquita de Jaén. Exactamente, de Jaén. O sea, está minutos. En una zona, en la campiña norte, que, oye, que sí, que, sí, 20 minutos estamos. Muy cerquita, ¿no? Nosotros salíamos de trabajar el fin de semana y que nos veníamos aquí hasta que ya
yo me jubilé, que quedaba que jubilarme, y entonces pues nos pasamos aquí casi todo el año. Los meses de invierno, lo mismo, pues nos vamos a Jaén. ¿Y aquí habéis criado vuestra familia y habéis funcionado, no? Bueno, nosotros aquí, claro, ya ellos eran mayores, pero que vienen aquí. Ahora precisamente para las fiestas han venido todos mis hijos, los de Barcelona, la de Jaén está aquí con nosotros viviendo ahora mismo. Claro, claro, claro. Porque le dieron las vacaciones a los niños y de seguida para acá. De seguida y tan contentísimos. Los niños por aquí salen, llegan a las 2 o las 3 de la mañana a casa. Sin problemas ninguno, ni preocupaciones. La madre le dice, toma la llave, porque tenga la llave, que no molesten. Pero sin preocupaciones ninguna. Qué bien. Y mi nieto, el más pequeño, bueno, contentísimo. Ay, yo lo que me gusta, Cazalilla, que a gusto está mi abuela. Ay, que yo no quiero que se acaben las vacaciones. Digo, hijo mío, si es que es verdad, si es que es la verdad. Y yo salgo por aquí al pueblo y con toda la gente muy amable. Tú de aquí no te tienes que mover, no te tienes que ir. No, sí, no, no, eso, no, no. Y eso te, sí, te da vida, eso te da vida. Bueno, luego volveré contigo porque me has dicho que pues sí. Tu marido era y es agricultor. No, no, bueno, mi marido trabajaba en ascensores. Ah, trabajaba en ascensores, pero compraste en el campo, hospital. Me dijiste, ¿no? Sí, sí, en el hospital. Compraste un... Y entonces nos compramos el campo este. Claro, claro. Claro. Y aquí, entonces los pues... dos soy medio agricultores. Sí, sí, no, nosotros sembramos, yo casi. Le ayudo a meterlos, poner los tomates, a coger, a hacer mis conservas, de todo, de bueno, todo, pues, de todo. Pues mira, Seba, si te parece, ahora a la segunda vuelta, hablamos de ese asunto tan doméstico y tan chulo como es el comer todos los días. Exactamente, comer todos los días, que llega a la despensa y dice, uy, tomate frito. Tomate bien, bueno, que lo al alcalde por su platillo favorito. Pero sí. Mira, ahora déjame saludar a Elena, Elena Figueras, que es la cronista. Elena, encantada de volverte a saludar. Gracias. Siempre es un placer estar contigo, porque eres el baúl de las sorpresas. Se abre y fíjate, ¿verdad?, que nos encontramos todas las maravillas como en la caja de Pandora. Porque nos cuentas cosas alucinantes. Hace un momentito me decía Elena, pues tenemos documentación, porque yo le preguntaba, oye, ¿cuándo se funda Cazalilla? ¿Cuándo aparece Cazalilla? ¿Cuáles son los primeros registros formales de Cazalilla? Y ella me dice, pues hay que irnos a Carlos I, ¿no? No. ¿Antes? Muchísimo antes. Muchísimo antes, digamos. Muchísimo, muchísimo. Existencia de humanos en Cazalilla desde el calcolítico. Ah, bueno, pero no tenéis documentación. Documentación. Yo te he dicho que tengáis papeles. ¿Con papeles? Papeles. 1527. Madre mía. Se ha perdido muchísimo. Sí, claro. Sí, teniendo en cuenta que el archivo estuvo abandonado durante mucho tiempo en los calabozos. Entonces se recuperó precisamente a partir de ese año. Claro, y los calabozos, pues imagínate, los roedores y los otros y algunos pajarillos todo, también. Todo. Se me llevan, claro, que porque claro, es que los papeles. Ah, claro, polilla de todo. Claro. Sí. Pero bueno, con todo se logró recuperar parte del archivo. Sí. De un archivo que tiene 500 años nada más. Nada y estáis más. Clasificándolo todavía, ¿no? Estáis catalogándolo. Está perfectamente ordenado y catalogado. Perfectamente ya, perfectamente. ¿No? O sea, cualquier investigador puede venir y tiene acceso a él. Sí. ¿Y lo habéis digitalizado ya? No. Tenemos base de datos. Sí. Se puede acceder perfectamente a cualquier documento. Falta digitalizar. Claro, y eso ya lo preservaría para siempre, ¿no? Sí. Sobre todo el acceso y el poder trabajar online con él. Pero bueno, oye, pues eso habría que pensarlo ya. En otros sitios se ha hecho, ¿no? Sí, es lo mejor. Es lo mejor. Para conservar. Sí. Oye, Elena, me dices que desde el calcolítico, yo no sé, lo del calcolítico, ¿a cuánto hay que remontarse? Pues... he dicho antes que por lo menos 1500 años tenéis aquí gente dando vueltas por aquí. Siglo III. ¿Antes de Cristo? Antes de Cristo. Ya, pues fíjate, ¿eh? Casi nada. Casi nada. Sí, ha sido una tierra, Cazalilla, donde se han asentado muchísimas culturas.
íberos, romanos, árabes, visigodos. Claro. Hasta Fernando III, el santo. Claro. Que de camino hacia Jaén tomó Cazalilla. Ya de paso, ¿no? Ya que venía a tomar Jaén, dijo, bueno, pues mira. Sí. Hasta sabioteños se han venido aquí también, y todo, fíjate. Bueno, yo tampoco soy de aquí. Ah, tampoco eres de aquí. Tampoco. ¿Eres? Soy de Arjona. Ah, pues fíjate. Pero, bueno, puedo decir que no soy de ningún sitio, soy de Arjona. Eres de Arjona. Vine muy pequeña a Cazalilla. Y después he estado 40 y tantos años en Córdoba. Bueno. O sea, que, como se dice, tengo el corazón partido. No sé de... pero Cazalilla, indudablemente, lo considero mi sí. pueblo. Oye, fíjate, que, con qué facilidad, lo hemos comentado medio de broma y medio en serio, si los norteamericanos pillaran tanta historia como nosotros, seguramente, bueno, pues, no sé, el western sería... Habrían no estarían, hecho claro, multitud de películas de cualquier con cosa. Con los iberos, vamos. Sí. Pero bueno, que lo que quiero decir es que tenemos una cantidad de historia sí, tan grande sí, sí. y tanto por descubrir todavía. Por ejemplo, tenéis un yacimiento arqueológico en La Coronilla, sí. que es término municipal de Cazalilla, donde han aparecido cosas, pues precisamente del calcolítico, ¿no? Ibera. Ibera ya. Sí. sí. Porque esa parte era, al estar situada en el centro Cerro Maquí a un lado y la Potenciana al otro, uh-huh. era una torre defensiva de aviso. No era poblamiento como tal, era, tenía una función más militar. ¿El poblamiento más próximo que era el de la Muela, el Oppidum de la Muela? Sí. Ya. Yeah. Pero aquí teníais un castillo, una zona de... Sí. Pues eso, una castillo. Era una fortaleza. Una fortaleza, una pequeña sí. fortaleza que avisaba al resto de los poblados cuando había peligro. ¿Quién venía con... ¿Peligro de quién? ¿Quién podría venir? Pues... A ver, cartagineses, fenicios, romanos... Romanos. Me imagino que cuando llegó Escipio a Maquí, pues todos estarían... Oye... Preparados. Dice el alcalde, dice, no tenemos policía. No. Pero en aquellos tiempos... en aquellos tiempos, mucho. Luego ahí... Había que estar en las huertas en aquellos sí. tiempos y decir, ¡jo, macho! Sí, en los años... Tengo que estar con un ojo mirando por encima de los cerros aquellos, sí. no vaya a ser qué, ¿eh? Sí. En los años 80, sí. la Universidad de Jaén hizo unas excavaciones. Sí. La pena es que yo estoy siempre con Manolo, que peleemos por que se descubran y poner en alza nuestro yacimiento arqueológico, porque están en propiedad privada, indudablemente. Claro. Y la Universidad de Jaén, con Arturo Ruiz a la cabeza, sí. hizo unas excavaciones. Se hallaron muchísimos restos, precisamente, creo que se llama clisélidra, que se conserva de esta zona, fue encontrada en La Coronilla. Sí, creo que es un hacha, ¿no? Pulida. No, es como una especie de recipiente. Ah, un recipiente. Un recipiente. Sí. Y más abajo de La Coronilla, la parte que se conoce como la mina, es una necrópolis visigoda. Ah. Que también habría que... Como por aquí han pasado todas las culturas y todas las civilizaciones, sí. claro, la gente también se moría, claro, había que enterrarlo, indudablemente. En muy bien, pues Elena, luego vuelvo contigo para hablar ya de algún detallillo así. Perfecto. Manolo, hay muchos ayuntamientos
Es que la provincia de Jaén tiene, es que es, claro, es una caja de sorpresas. Vas de un lado para otro y descubres que tenemos un patrimonio inmaterial maravilloso, pero es que hay un patrimonio por descubrir, un patrimonio material, un patrimonio arqueológico que no está, ese sí que prácticamente está intacto. Uh-huh. Claro, hay mucha gente pidiéndole a la Universidad de Jaén, a la Junta de Andalucía, a la Diputación, fondos. Tú también lo estás haciendo, ¿no? Claro, claro, el que no llora no mama. Claro, es cierto que sobre todo los pueblos pequeños, recursos, estamos muy limitados para ese tipo de... Eso me dicen, ¿no?, todos los alcaldes, no tengo dinero yo para poder costear, bueno, una investigación seria. Realmente, bueno, como digo yo siempre, es cuestión de planteárselo en alguna anualidad o lo que sea, bueno, destinar una partida o parte, ¿no? Mm. Por lo menos empezar a hacer algo, ¿no? Aquí es cierto que apostamos por el archivo, ¿no? En sí. Mantenerlo, en fin, en seguir conservándolo, y a partir de ahí toda esa información que se vaya, que bueno, que en este caso Marilena, que empezó como historiadora y ahora está como cronista, pues toda esa información que iba sacando, pues trabajamos sobre ella, claro. Bueno, y darla a conocer al municipio, bueno, y a cualquier visitante. Pero también es cierto que, como bien has dicho, que hay mucho por descubrir, ¿no? Y bueno, es la verdad que es una tarea compleja por los recursos económicos, lógicamente. En fin, ella me ha pedido en varias ocasiones, me insiste mucho en la Coronilla. Es cierto que la pandemia nos ha parado mucho y retomar cierta actividad, ciertos aspectos, pues no, bueno, se nos ha acumulado un poco el trabajo, ¿no? Mm. Pero no, está ahí en la agenda. Está ahí. Está en la agenda. Y la verdad que sí, la verdad que la idea que me propuso en su momento es fantástica. A ver si nos ponemos en contacto con los propietarios, retomamos el tema, y la verdad que es un proyecto muy interesante, ¿no? Y para Cazalilla sería un atractivo turístico, mucho, ¿no? por la zona que es, por el entorno, por las vistas que tiene el cerro. Y bueno, lo que hay, ¿no? Si había una fortaleza, buenas vistas debía de tener. Sí, no, sí, porque además, supongo que el vigía de la fortaleza, claro, no sería el más tuerto de todo, el más, ¿no? Estaría el tío en un sitio donde pudiera ver lo que venía. Desde el cerro se ve hasta parte de las infantas. Claro. O sea que está es una atalaya magnífica. Sí. Pues, claro, la ciudad, Cazalilla, un pueblo pequeñito, además de ofrecer esa hospitalidad de la que hemos hablado, ese acogimiento, esa amabilidad, luego hablaremos de un poquito de la comida, además ofrece, tú lo has comentado, dices, bueno, es que sin los pueblos pequeños se quedan sin colegios, sin médicos, sin tales, que desaparecen. Ofrece servicios, ¿no? Oye, ¿y no estáis mal comunicado? No. Yo creo que es un magnífico sitio para... No sé si para iniciar un proyecto de vida completo, pero como segunda residencia es un sitio magnífico, sí, ¿eh? Sí. Quizás una de las ventajas que tenemos respecto a otros municipios que están un poco más apartados de la comunicación, ¿no? La verdad que tenemos Jaén a 20 minutos, Andújar lo tiene a 15-20 también, Linares, en fin, tenemos las dos autovías, la 4 y la 44, estamos como en un triángulo, Mengíbar, bueno, en fin, la verdad que como alcalde, pues como primera residencia, ¿no? Lo que me gustaría que la gente se viniese aquí a Cazalilla. Pues digo, un pueblo muy tranquilo, muy bien comunicado. Esto es una tierra para... accesible. La agricultura, evidentemente, la tierra es magnífica. O sea, sí, que para iniciar proyectos modernos o de modernización de la agricultura sería un sitio fantástico. Sí. ¿Qué más se podría aquí indagar? Vamos a prospectar nuevos hallazgos, ¿no? Como dicen los economistas, ¿no? Nuevos hallazgos de negocio, ¿qué se podría...? Aquí actualmente, como fuente de recursos económicos, pues bueno, tenemos la residencia de mayores, ¿no? Aquí hay un eje muy importante aquí para el municipio, bastantes familias trabajando ahí. Claro, claro. Entonces es muy importante. Lógicamente la agricultura es la base principal, ¿no?, del municipio. Bueno, tenemos otros servicios como hostelería, pero como para iniciar, bueno, tenemos un polígono industrial que estamos ofreciendo a empresas para que se instalen, ¿no?, por la comunicación que hay, ¿no? ¿Está caro el metro cuadrado de nave, bueno, aquí? Ahí ¿sí? Está, sí, bueno. ¿Sí? Está quizá un poco caro. Que está caro en todos lados, ¿eh? Sí.
Está caro en todos lados. Sí, sí. Pues bueno, el ayuntamiento pues siempre, bueno, todo el tema burocrático le facilitamos a cualquier empresa que se instale aquí, ¿no? Y luego, pues, lógicamente, durante la vida económica, la actividad económica, pues ahí nos tiene, ¿no? Pero sí, es verdad que es un municipio donde cualquier empresa se puede instalar perfectamente, también por la comunicación que hay entre las autovías, ¿no? Y es accesible. Y, sí, 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 claro. Y lógicamente, bueno, ha habido empresas que se han querido instalar, el tema de industria cárnica, en fin. Y tenemos también ahí unos invernaderos que también los ofrecemos para que también hay gente interesada, en fin, que estamos ahí tratando de que buenas empresas se instalen aquí y bueno, y dar trabajo aquí a Cazalilla, que sujetaría, claro. Y bueno, incluso retornaría gente, ¿no? Gente. Y la verdad que, bueno, es seguir con tesón, sí, seguir insistiendo y ser, pues, ser más cariñosos que otros municipios, ¿no? A la hora de, ¿no? De seducir a los inversores. Efectivamente. Y tú eres cariñoso, ¿eh? No. Eres cariñoso. Hay que serlo. Hay que serlo. Yo creo que todo el mundo es cariñoso. Bueno, gente que más que le cuesta menos, pero bueno, al final todos somos cariñosos y somos buena gente. Y aquí en Cazalilla, pues somos así. Te tengo como cariñoso. O sea, Seba. Vamos a ir pensando en despedirnos, pero aún queda un poquito. Sí, sí. Digo, pero vamos en la segunda parte, esta ya casi que me gusta más. Me has dicho que tú has tenido tu casa aquí y has dado de comer a tu hijo aquí. Oye, ¿qué cosas de la tierra has apañado tú en la cocina, en tres fogones? Muchísimas. La berenjena. En adobo, que yo la hago. La berenjena pequeña, esa de bocán. Conserva de tomate, claro. ¿Qué receta tienes tú de esa berenjena? ¿Qué receta tengo? Sí, que ya le gustaría tener en Almagro a los de Almagro. Venga, a ver. Oy. ¿Qué receta? ¿Qué quieres, que la explique? Sí. Ah, pues ya verás. Venga. Estupendamente te la explico. Tú las coges tiernitas, porque claro, tienen que estar tiernas, porque si no... Tamaño, calibre. Calibre. ¿Qué calibre? Un tamaño pequeño. Contra más pequeña, pues más ¿chiquitita? Buena sale. ¿Está de bocado? De esas de bocado. Esas están de muerte. Esas están de muerte. Venga. Tú las pones en la olla, pues le echas pimiento rojo. Le echas comino, claro. Cominos molidos, claro, pimentón, un poquito de vinagre, tu sal y ya está. ¿Y cuánto tiempo? ¿Qué quieres? Le metes dentro, yo le hago una rajita y le pongo dentro un trocito de ¿a pimiento. ¿A la chiquitita la raja también? A la chiquitita, una rajita y le pones pimiento. Si pero eso no le pones palillo porque como está prieta... Exactamente, le pongo aquello que no, pues mira, así mismo de boca, ya está. Y supongo que habrás embotellado. Que las tengo. Alcachofa. Que salen también embotelladas. Yo tengo de hace 2 años. Como hay mucha agua, hay muy buena huerta. Exactamente. De agua estupenda. El agua de pozos, que es una cosa. Qué maravilla. Luego el agua del pueblo, que tenemos también. O sea, que tenemos todo bien organizado. Oye, ¿y guisos de caza? Hombre, aquí tiene que haber derivado de los guisos de caza, del conejo, de la liebre. Sí, aquí es que es así. Sí. Es típico. Anda, qué palabra que es y lo que estamos hablando. En fin. ¿Y has embotellado tomate tú también? Sí. De todo. Explícale a las nuevas generaciones cómo se embotella tomate. Hombre, bien hecho. Para que no se estropee el tomate. Con tus botes que tenga la boca ancha, porque antes eran más estrechos. Yo me acuerdo de mi madre que tenían que meter un palo aquello. Y no. Y ahora con tu boca grande, pues tú lo pelas y lo vas envasando. Luego los tapas bien, pero siempre y cuando no tenga nada de aire. Los tapas, le aprieta un poquito. ¿Lo hierve? 20 minutos. ¿20 minutos? Yo tengo una caldera que precisamente es de mi madre, antigua. Sí. Y entonces tiene mucha cabida. Cojo, los pongo allí 20 minutos, luego los saco y que se enfríe. Y luego los paso a la... Claro, mira, donde yo lo tengo. Un tomate colorado de aquí de Cazalilla es una maravilla, hasta rima. Sí. Pero ese tomate embotellado, cuando te lo comes fuera de temporada, es que está superlativo. Exactamente, es que hace una ensaladilla que decimos con tu atún, tu cebolleta, si eso está de muerte. De muerte, vamos, es que no te hartas de comer. No tomate, te hartas y no mojas harta. Con un buen pan hecho. Exactamente, aquí. Y te pones con aceite de oliva de aquí de Cazalilla también, que es buenísimo también, la verdad que buenísimo. Sí. Es buenísimo.
Y ya digo que aquí hay muchas clases de verduras y muchas clases de todo. Déjame que le pregunte a Elena, a la cronista, ¿cómo es? ¿Conejo al? Guilindorro. Guilindorro, ¿y cómo se hace? En cocinera, no sé, muy buena cocinera. Pero es que es algo de aquí, ¿no? Sí, sí. Tengo la receta naturalmente. Lo característico es que lleva ajo frito y el hígado del conejo frito majado. Ah, y eso se le añade. Pero exactamente no me pregunto. Pero está documentado por ahí eso, está escrito. Bueno, son recetas que han pasado durante generaciones. Te tienes que comprometer, Elena. De padre a hijo. Vale, pues te tienes que comprometer ya, para que no pases más de padre a hijo, sí, a fijarla por escrito. En eso y estamos. Y a publicarla en el portal del pueblo. En eso estamos. ¿Eh? Aquí tenemos una ligera muestra. A ver esa ligera muestra del conejo al guilindro. Oh. Pero solo digo los ingredientes. Bueno, bueno. Porque es un libro, un folletito para dar a conocer nuestro pueblo. A ver, enséñalo a la cámara, que lo podamos ver. Y ese folletito te indica lo básico, lo singular de Cazalilla, ¿no? Sí. Y entre ellos el conejo ese tan peculiar. Sí. ¿Eh? ¿Eso se pide en el ayuntamiento? Sí. ¿Lo tienen allí? O sea, el que se acerque lo coge, ¿no? Sí. Sí, bueno, no sé si valdrá algo, pero vamos. No. ¿No lo repartí gratuito? Sí. Ah, pues, sí. Estupendo. Ellos lo hacen gratis, yo, por supuesto, mi trabajo también. ¿Y lo has hecho tú? Sí. Oh. Luego me tienes que dar uno, ¿eh? Eso lo tengo yo que guardar. Elena Figueras, cronista de Cazalilla, ha sido archivera. Me has dicho, no me quiero ir sin hablar de nuestro poeta. Ah. ¿Cómo? Sí. ¿Poeta Ib? Ib Darray al Castalli. Anda. Más conocido como Abendarra. ¿Y qué le pasaba a este señor? Que ya no hablaste de él en otro programa que hicimos. Sí. Y que no te cansas de hablar de él, Elena. Porque creo. Ahí tienes tú un romance. Tienes tú un romance ahí. Sí, inconfesado. Porque está muy relacionado con mi Córdoba. Ah, sí. Entonces, nace en Cazalilla, siglo X. 980, por aquí. Más o menos. Sí. Más o menos. Sí, que es 900, sí. Siglo X. Entonces, nace aquí de una familia bereber, pudiente, estudia en Jaén. Se me ha olvidado el nombre de la escuela. Bueno. Y porque entonces Cazalilla pertenecía a la cora de Jaén. Él estudia allí, vuelve a Cazalilla y para hacer carrera marcha a Córdoba. En Córdoba coincide con los grandes poetas del siglo X, Ibn Hasan, la princesa Vallada, Ibn Han, etcétera, época de Almanzor. Ya el califato está terminando y él se convierte en el poeta de Almanzor, poeta áulico de corte, un poeta de corte, y tiene una vida muy interesante. Se conserva su obra, pero por desgracia en España no. ¿Ah, no? No. Pues otra cuestión que tienes que hacer. Sí, también está en proyecto, porque se conserva una antología en una biblioteca de Marruecos. Estupendo. Pues entonces, ahora que tenemos mejor relación con el... ¿eh? Con el Mohamed. Claro, ¿verdad? Ahora que hemos mejorado la química, sí. Pues fíjate si podrías acercarte en un momentillo, sí, y,
y traerte... Claro, nos vamos Manolo y yo a Marruecos. Bueno, pues lo estamos diciendo de broma, pero que no tiene la cosa tanta broma. No, sería interesante, sería interesante. Sería muy interesante para Cazalilla. Y a ellos les haría ilusión, ¿por qué no? Sí. ¿Eh? Entonces, pues imagínate qué vínculo. Este señor está reconocido como uno de los poetas más importantes de la España. Sí. Hispano-musulmán. Muy bien. Y yo siempre hago mucho hincapié. Y nació aquí, en Cazalilla. Aquí. Para que vean los que no se lo creían. Gracias, Elena. Estaría contigo hablando. Un placer. Yo no sé. Nos iría a Marruecos contigo a ver allí la poesía. Que serán textos antiquísimos, ¿no? Pues que serán textos antiquísimos, ¿no? Sí. Si no son los originales, que no creo, pero estarán. Murió copias. En 1100. Claro, eso. Vale, pues imagínate. Bueno, pues enhorabuena por el trabajo que haces, es impagable. Sí. Enhorabuena también a ti, Seba. Muchas gracias. Por estar muchas aquí con nosotros. Muy amables todos. Y quiero decir que tenemos un alcalde estupendo. Cariñoso, ya lo hemos dicho. Cariñoso, lo busca y ahí lo tienes, para lo que necesites, si es verdad. Sí, habla. Muy bien. Importante. Se vuelca con la cultura como yo creo que ningún otro pueblo. Muy bien, sí, muchas gracias. Bueno, te he puesto muy bien, ¿eh? Bueno. Iba yo a decir algo bueno de ti, pero ya no es necesario. No, sí. No, la verdad que, bueno, conforme estaba hablando Elena y Seba, pues estaba pensando, vamos, que es un gusto y una facilidad gestionar un ayuntamiento como cuando te encuentras con gente así, ¿no? Que gente la verdad que siempre que necesita algo acude y siempre están. La verdad que, te digo, es mucho más fácil la gestión cuando, bueno, te rodeas de gente que siempre está comprometida y dispuesta a trabajar por su pueblo y por su gente, ¿no? Que no es por él ni por el alcalde, ni sea Manolo, sea Pedro, sea Miguel, es por el pueblo, ¿no? Y la verdad que al final todo lo que se realiza es para el pueblo. Y por que mencione un poco, si me permite, a colación del poeta, quisiera certamen. Que el certamen, hacemos un certamen, bueno, sí. Lo hacen un sí. Certamen. Convocó hace 3 años a nivel nacional. Muy bien, y bien dotado. ¿Qué dotación tiene? 300 euros, poquito. ¿Qué quiere? ¿Cómo que poquito? Bueno. ¿Y el gustazo de participar? ¿Qué? Sí. Este ya en octubre convocamos el cuarto. Pues nada, que sea uno más, el cuarto, y luego el quinto, sexto. Sí. Proyectos no faltan, ¿eh? No. Ideas no faltan. Necesitamos dinero, bueno, claro, recursos, pero claro, eso ya casi que se nos escapa, pero para eso somos cariñosos, para convencer y seducir a los demás y que vean que aquí también hay una gran posibilidad y hay de desarrollar un proyecto, el que la imaginación nos pueda aportar, sí señor. Pues muchísimas gracias a todos. ¿Algo más, don Manuel? Nada, que nos visiten, que aquí tienen su pueblo, en Cazalilla, que ya han visto aquí, hablando gastronómicamente, tenemos aquí una entremesa fenomenal. Un botón de muestra, vamos, lo he puesto. Hay que conocerlo y va a encantar y va a volver, y la gente ya ve. Sí, señor. Sí. Don Manuel Raya, alcalde de Cazalilla, gracias a todos, a Elena, a Sebastiana. Ya sabéis, Cazalilla, hemos dicho un montón de cosas de Cazalilla, pero Cazalilla es el pueblo del conejo al guilindorro, que tenemos que... Vamos ahora a ver si somos capaces de elaborarlo con la receta de ese manual. ¿Tenemos un conejillo por ahí? ¿Lo podemos conseguir? Sí. Pues ahora vamos a ver si nos lo apañamos. Y mientras, ustedes continúen aquí, en nuestras sintonías. ¡Gracias!